A la hora de hacer astrofotografía, cualquier fallo, por mínimo que sea, puede arruinar nuestra sesión. Y esto te lo digo por experiencia. Pues bien, en el vídeo de hoy voy a enseñarte a identificar y solucionar los que, a mi manera de ver, son los 10 errores más comunes a la hora de fotografiar el universo. Como ya sabéis, no soy el más experimentado en lo que a astrofotografía se refiere, ni mucho menos. Sino todo lo contrario, ya que hace poco más de un año que me inicié en esta maravillosa disciplina. Aún así, ya llevo unas cuantas sesiones a la espalda y me considero lo suficientemente preparado como para mostraros lo que a mi manera de ver son los 10 errores más comunes que cometemos a la hora de hacer astrofotografía. Sobre todo si eres nuevo en la disciplina. Que tengas el cielo despejado no significa que sea una buena noche para hacer astrofotografía. Y esto es algo que a mí me costó muchísimo, cuando digo muchísimo, es muchísimo entender. Como ya os digo, un cielo despejado no es suficiente, ya que hay otros factores que influyen en que nuestra noche sea buena o mala para hacer astrofotografía. Factores como, por ejemplo, el SIN astronómico, un término utilizado en astronomía que hace referencia a la estabilidad o la turbulencia atmosférica, el cual va a estar directamente ligado a la nitidez de nuestra imagen. Es por eso que a la hora de planificar nuestras sesiones se recomienda consultar páginas que te den esta información, como por ejemplo puede ser MeteoBlue, que tiene un apartado específicamente para el SIN astronómico. Hay gente que una vez ya tiene montado su equipo decide qué objeto fotografiar, y esto es un fallo enorme, sobre todo en gente que se está iniciando en esta disciplina. Hay que ir a la sesión con un estudio previo del objeto que vamos a fotografiar, porque dependiendo del objeto vamos a tener que utilizar un equipo u otro para fotografiarlo de manera correcta, de manera eficiente, como tú quieras llamarlo. No necesitamos la misma distancia focal para un objeto que para otro, como tampoco necesitamos el mismo filtro para una galaxia que para una nebulosa de reflexión, que para una de emisión, etc. Elegir una configuración correcta va a influir de manera directa en que nuestra astrofotografía sea mejor o peor. Si tenemos una buena noche, una configuración correcta, pero nuestro objeto no está bien posicionado en el cielo, no vamos a obtener el mejor resultado ni de lejos. Cuanto más cerca del cenit, que es lo que viene a ser todo lo para arriba que se pueda, esto es nuestro objeto, muchísimo mejor. Porque el cenit es el punto donde menos nos va a afectar la atmósfera y la contaminación lumínica. Os lo digo por experiencia, de hecho ahora mismo estáis viendo una fotografía de la nebulosa de Orión fuera de su época, por así decirlo, y de la nebulosa de Orión en el cenit. Y como podéis ver, se aprecia perfectamente la diferencia. Esto puede parecer una tontería y se da por hecho, pero hay muchísima gente que hace astrofotografía en automático. Y con automático no me refiero a los parámetros de la cámara en automático, sino que siguen los pasos que han leído o han visto en un vídeo en internet. Y esto pasa muchísimo al principio. A mí me ha pasado y probablemente a toda la persona que empiece le va a pasar. Es súper importante pararse a comprender por qué estamos haciendo una cosa y no otra. Conocer a fondo el equipo que tiene es esencial para sacar su máximo rendimiento, el cual se va a ver reflejado en tu resultado final. Esto está directamente relacionado con el equipo que tengas. Siempre va a ser mejor hacer astrofotografía con una cámara dedicada que con una DSLR, por poner un ejemplo. Sé, porque me ha pasado, que cuando compramos nuestro equipo o salimos a hacer astrofotografía por primera vez, lo único que pensamos es en hacer todo rapidísimo para ver nuestra foto ya. Y a no ser que se alineen los astros, y nunca mejor dicho, el resultado no va a ser para nada el que teníamos pensado. Y es por esto que a la hora de hacer astrofotografía hay que hacer muchísimas, y cuando digo muchísimas, son muchísimas pruebas. Y esto tiene más partes positivas que negativas. Evidentemente vas a tirarte muchísimo tiempo subiendo para nada, porque realmente luego le vas a sacar provecho a todas esas pruebas, pero en cambio vas a adquirir muchísima experiencia, vas a conocer tu equipo y sobre todo vas a saber sacarle la máxima rentabilidad posible. La base para conseguir un buen resultado es obtener los mejores lights posibles. Y para ello tenemos que saber interpretar perfectamente el histograma de nuestra fotografía. Esto es un histograma y es muchísimo más fácil de interpretar de lo que tú piensas. A la izquierda tenemos los negros, en medio tenemos los medios tonos y a la derecha tenemos los blancos. Lo ideal es conseguir un histograma como este. Ni muy tirando a la izquierda, que sería oscuro, ni muy tirando a la derecha, que sería quemado. Ojo, para astrofotografía lo normal es que obtengamos un histograma un poquito hacia la izquierda, porque vamos a trabajar de noche. Aún así, nunca debemos permitir que nuestro histograma clipee hacia la izquierda, ya que eso significa que en nuestra imagen tendremos negro puro, negro que no se puede recuperar. Obviamente a la derecha tampoco, porque tendríamos nuestra foto quemada. Aquí he fallado yo muchas, pero que muchas veces. Nuestra foto va a ser mejor cuantas más horas de exposición tengamos.
Y esto quiere decir que en la gran mayoría de casos, con una noche no basta para hacer una buena astrofotografía. Esto no significa que no vayáis a obtener señal del objeto que queréis fotografiar. Y esto se ve muy claro con el ejemplo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Aunque no sea muchísimo tiempo de exposición, entre una foto y otra hay bastante diferencia y se nota. Pues imaginaos con muchísimas más horas de exposición lo que se puede llegar a obtener. En astrofotografía, nuestro principal enemigo es el ruido, así que debemos evitarlo de todas las formas posibles. Una de las maneras más efectivas de evitarlo, aparte de conseguir cuantas más horas de interacción mejor junto a unas buenas tomas de calibración, es teniendo un sistema de refrigeración en nuestra cámara. Porque, por ejemplo, en astrofotografía del cielo profundo, nuestra cámara sufre mucho, ya que en muchos casos llevamos nuestro sensor al límite con tiempos de exposición prolongados. Esto se traduce en que el sensor de nuestra cámara se calienta, y cuando se calienta empieza a aparecer ruido. Pero si tenemos un sistema de refrigeración como el que traen incorporadas las cámaras específicas para astrofotografía de cielo profundo, vamos a poder seguir haciendo esas exposiciones prolongadas, pero sin tener tanto problema con el ruido. Estas para mí son las dos formas más eficaces de evitar el ruido, pero también hay otras que suman, como por ejemplo puede ser el dithering, el cual consiste en desplazar unos píxeles en nuestro encuadre, cada 1, 3, 5, 10 fotos o el intervalo de fotos que tú quieras, para así no concentrar el ruido en el mismo sitio. Ahora entramos en el complejo mundo del procesado, aunque ya os digo que no vamos a entrar mucho. Lo único que te quiero decir es que bajo ningún concepto sobreproceses tus imágenes. Y con esto no me refiero a que proceses tu astrofotografía de manera más o menos agresiva, ya que como gusto, colores. Sino que de donde no hay, no se puede sacar. Es preferible subir más noche a obtener más señal del objeto que quieres fotografiar, a en el procesado obtener señal que no tienes, como puedes estar viendo ahora mismo en pantalla. Si ya has hecho tus pinitos en esto de la astrofotografía, lo sabes de sobra. Pero de todas maneras, te lo voy a recordar. Hay que tener paciencia, ya que hacer astrofotografía no es para nada fácil. ¿Quién no ha querido vender el equipo alguna vez? Y aunque no lo veamos, absolutamente todos cometemos fallos. Y aunque en el momento cuesta, no hay que desmotivarse porque el resultado no ha sido el que esperábamos, sino que hay que ir otro día, subir, intentar solucionar el problema que se nos ha dado. Al final, como siempre os digo, esto de la astrofotografía es probar, probar y probar. Quiero que todos nos ayudemos en los comentarios de este vídeo. Pon qué fallo crees que se me ha olvidado y pueda ayudar a otra gente para que así todos aprendamos, aprendamos y aprendamos. Y creo que lo bonito de esto, que podamos compartir nuestros conocimientos, mezclarlos y ser mejores astrofotógrafos. No me enrollo más, espero que haya gustado el formato de vídeo de hoy. Un poquito diferente, hoy no hemos ido de sesión ya que está haciendo un tiempo malísimo, pero bueno, aprovechamos para hacer otra cosa. No quería dejaros sin vídeo y nada más, que como ya he dicho, comentéis, que también sabéis que me hace muy feliz, que le deis like para apoyar mi contenido, que eso ayuda muchísimo. Y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo, que sois lo mejor del mundo y viva la astrofotografía.